Muy buenas, estamos aquí con un poquito de grande, que hacía mucho tiempo que ya no lo subía. Madre mía, si es que entre unas cosas y otras al final se me lía. Bueno, he vuelto de unas mini vacaciones aquí de invierno que teníamos en España. Y bueno, pues a ver, ha venido grande y ha dicho: actualización de Navidad, te voy a meter un montón de cosas nuevas. No ha metido bichos nuevos, que es lo que yo un poquito me esperaba y demás, con algún jefecillo, pero nos ha metido cosas interesantes, ¿vale? Estamos donde vas a votar ahora mismo, estamos aquí y bueno, a ver. Tenemos cositas interesantes. Bueno, en primer lugar, han hecho varias actualizaciones a lo largo de este tiempo que no he podido subir vídeos. Y bueno, ahora está todo bien solapado, bien organizadito y te dice exactamente dónde consigues cada cosa, que está bastante bien, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, han metido varias cosillas. Una de ellas son nuevas construcciones, nuevos bichos para poder costear en tu casa, ponerlos ahí en modo estatua, un montón de cosas, ¿vale? Vamos a ir viendo algunas poquito a poco. A ver, tenemos solo para este mes de diciembre, regalos de diciembre que ponemos en el árbol de Navidad, aguinarla. Solo se puede conseguir este mes. Si no lo consigues este mes, tendré que esperar hasta el año que viene seguramente. Y el conjunto de carteles, que ahora pinchas los conjuntos de carteles y por Dios te salen los dibujitos, cosa que está bastante bien, ¿vale? Y dices, ah, vale, qué bien, qué bien. Bueno, así que yo de momento voy a empezar a comprar este, porque es lo único para que me da. Así que nos vamos del tirón. Pero es que también han habilitado una sala, ¿vale? Estamos justo donde Brasabot. Aquí lo tenéis, ¿vale? Y al lado tenemos una salita que solo se puede abrir si tienes la tarjeta del ayudante de dirección. La abrimos y vamos a investigar a ver qué ocurre. ¿Qué tenemos aquí? A ver, porque estos carteles ya sabéis que siempre interesan. A ver, zip RR, go up, zip upgrade, relative speed, bla 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 bla. Vale. Tirolina, gente, tirolina. Aquí vamos a encontrar una cosita nueva, que es la tirolina, que puede hacer que subas y que bajes independientemente de inclinación, cosa que está bastante bien, ¿vale? Metes un bicho, tal, tal. Bueno, aquí te explica todo esto. Dirás, pero todo esto es con esto, gente. Una vez que pillamos aquí el tirolero, y aquí que nos dan un poquito de todo, ¿no? Pues venga, llévatelo todo para casa. No seas timidillo. ¡Madre mía! Pues ahora, vámonos. Brasabot, nos... soplado silbando tu chip. Qué grande, me pasaba. Vámonos para casa. Pero te vas de camino a casa y te entra hambre y dices, cómo me gustaría un bichito ya cocinadito. Bueno, pues supuestamente el pulgón este, al matarlo con un arma picante, lo tenemos pulgón asado, listo para cocinar. ¡Hala! Tentepié disfrutón para el camino. Se acabaron los problemas de comida por el camino. ¿Qué dices? Pero es que yo lo quiero guardar un poquito saladito, ¿no? Ahí, para lo que viene a ser el camino, o sea, para el camino, para cuando llegues a casa y quieras hacerte, pues, otro tipo de comida, ¿no? Dices, bueno, pues, este no va a bajar, ¿no? Mira, por aquí, gira a la izquierda, derecha y fallas. ¡Oh! ¡Qué bien! Toma, le enchufas, le damos con el salado, lo tringamos y ya lo tenemos. Fiambre de pulgón, ¿vale? Ya lo tenemos disecado, ¿eh? Entonces ahorramos un montón de tiempo con esto, o sea, que es una auténtica locura. A ver, vamos a ver, gorgojo, organízame esto, gorgojo, fiambre de gorgojo, ya lo tienes, gente, para hacer moviditas, va perfecto. Otra cosa más, aquí tenemos nuevos bolsillos rápidos. Y si no os habéis fijado, tenemos una línea nueva de mochila. No hay que hacer nada, te la dan ya de gratis. ¿Cuánto hubiese querido esto al principio? Y aquí, bueno, pues podéis hacer las compilaciones que queráis. En plan de, yo llevo 17 armas siempre, ¿no? Pues dices, a ver, pues en el bolsillo número 2, pues lo que quiero llevar es la porra con... No, mira, mejor aún. Quiero llevar la pala, quiero meterme el hacha, quiero meterme el martillo, ¿vale? Para cuando vaya por ahí, pues poder hacer rápidamente. A ver, estamos en el 1. ¡Uy! Veo un gusanito. Nivel 2. Cojo pala. Venga, acabar. Ya está. Rapidez, sencillez. Te puedes hacer la build que quieras para tenerlo todo a mano, cosa que está bastante bien. ¿Se viene o no se viene? Sí, ¿no? ¿Se viene? ¡Venga! ¿Quién dijo miedo? ¡Let's go! ¡Vamos! No pasa nada. Calma. No te calmes que vas a pillar. ¡Corre al agua! Otra de las cosas que han cambiado ahora que está amaneciendo es que si la mochila se te queda en el agua, automáticamente va a flotar y se te va a quedar arriba, con lo cual lo vais a poder conseguir rápido.
Vale, una de las cosas es que si te matan, a partir de ahora puedes reaparecer en la planeta de los niños, puedes reaparecer, reaparecer en la estación de campo, reaparecer normal, cargar tu último o lo que sea. Que para eso me he dejado matar, gente, que en realidad no es que me hayan matado, que yo me he dejado, ¿eh? Y si le damos a reaparación de estación de campo y apareces en la última que hayas estado, ¡oh! Dame eso. Porque dices, a ver, en la última que he estado ha sido esta, ¿o es la más cercana? Apareces en la más cercana, supongo. Pero bueno, sigue aquí la araña melona, ¿eh? Madre mía, tu chaval. A ver, cámbiate esto. Ponte esto. Vale, a ver, araña pelona, déjame que coma algo, que tengo hambre. Escúchame, araña pelona, entre tú y yo, necesito mi mochila. Aunque te digo una cosa, ahora cuando mueres prácticamente mantienes todo. Espérate, araña pelona. Pero es que me quita, eso me quita. Vamos. Las explosiones esas no veas. A ver, cuídate un poquito. Déjame estamina. Vale, me la roba. Vamos, araña pelona. Que ahora tengo que morir. ¡Muere tú por mí! ¡La venganza! Bueno, espérate, porque tengo el inventario hasta arriba. No, tengo dos huecos. Vale, ¿qué me das? Es araña de veneno, colmillo, inventario lleno. Vale, tengo algo por aquí. Puntos de hongo, pues escúchame, tampoco me ha dado. Que me ha dado, bueno, me dan mucho. Vale, o sea, que estas te dan mucho veneno de araña, que me viene bien. Colmillo de araña, que también me viene bien. No nos vamos a quejar. Y a partir de ahí, pues ya estaría, ¿no? Venga, pues ala, consúmete uno de estos. Y te vas llevando unos cuantos de estos. Vale, y muchos bultos. Pues escucha, la araña pensaba que me iba a dar algo nuevo, pero no, F por mí. Otra de las cosas que han cambiado es que ahora el modo de construcción es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque aparte de que han aumentado bastante la que viene a ser la capacidad de distancia de conseguir objetos de lo que viene a ser las cajas, ¿vale? Ya sabéis que antiguamente, os pongo un ejemplo, tenías que estar, por ejemplo, a esta distancia para que te cogiera todo lo que había en esas cajas. Bueno, pues ahora la distancia ha aumentado bastante. De hecho, creo que podemos hacer aquí una cosa, reubicar. Si lo alejamos, por ejemplo, a esta distancia, vemos que tenemos almacenamiento cercano de 17 cajas, ¿vale? Con lo cual, la distancia ha aumentado considerablemente. Esto significa que, bueno, pues ya podemos construir un poquito más en altura, dejar los almacenes un poquito más abajo. Pero no solo eso, gente, porque yo antes no tengo aquí 17 cofres. ¿Por qué ponía 17? Porque también me está cogiendo estos de aquí. Estos de aquí, tanto el de hojas de palmera como el de tablones grandes, a partir de ahora también te los va a coger automáticamente. Y aunque te alejes, como ya os digo, bastante, se puede construir. Mirad, plom, construido. Y no lo tengo encima, con lo cual eso da bastante pie a poner, por ejemplo, por ahí abajo la cosecha, pum pum pum, lo farmeas ahí abajo y te pones a construir aquí arriba. Bajas abajo, farmeas y construyes aquí arriba. Cosa que da bastante guay. No tienes que estar moviéndolo para un lado, para otro, porque la distancia, os digo, es bastante grande, ¿de acuerdo? Vamos a quitar esto, que siempre me crece en casa, macho. Qué locura es esto. Y esto lo vamos a dejar por aquí. Vale, muy bien. Bueno, han metido bastantes cositas de decoración. Básicamente unos biombos, ¿no? Unos separadores. Han metido un reloj de pie. Han metido muchísimas cosas. Echarle un vistacillo. Porque hay cositas, gente. Hay cositas. De hecho, aquí me pone que hay más cositas nuevas. Es que ya he estado viéndolas. Mira, el árbol de Navidad y la guirnalda que acabamos de coger. Que a ver, el árbol de Navidad lo vamos a fabricar. Porque de hecho, este árbol de Navidad, a ver si me pongo con la base y lo hago en condiciones de una vez. Vale, este árbol de Navidad nos va a ir dando regalitos. De hecho, lo voy a poner como un poquito más en medio. Sí. Cada día o cada poco nos va a ir dando regalitos, gente. A ver, de hecho, si nos vamos aquí, dice un árbol de Navidad para darle un toque alegre y brillante a tu casita. Cada mañana aparecerá un regalo bajo sus ramas. ¿Quién estará dejándonoslos? ¿Dejándoslos? Estos son todo un misterio. Bueno, y tenemos la guinalda navideña. Una guinalda navideña durante un toque alegre y brillante a tu casa. Vale, vamos a fabricar una. Vale, y la vamos a poner, por ejemplo, aquí. Ven, let's go. Ahí la tenemos, la guinalda navideña. Ya está, mi toque navideño. Pues escucha,
Si cada árbol me va a dejar una cosa nueva, si construyo un montón de árboles, cada día me dejarán cosas nuevas. ¿Cuánto cuestan los árboles? Cuestan trocitos de chicle, es lo malo. Pero se puede ir a farmear trocitos de chicle en algún momento dado, ¿eh? Y bueno, tenemos jarrones nuevos, tenemos un montón de historietas, ¿vale? Han metido los carteles de todos los bichos, han metido todos los bichos para poder craftearlos. Dices, quiero tener mi araña en casa porque me gusta tenerla aquí de adorno. ¡Pum! Pues la coloca, ya haremos un museo o algo de eso. Tengo que darle más caña al juego. Otra de las cosas que han cambiado así, más interesantes, son los maniquís. Que a partir de ahora les puedes poner una, pues una forma que tú quieras ahí a tope. Y luego de, esa, de ese gesto, ¿vale? De ese gesto que hacen, por ejemplo, el de animar. El gesto de animar es así, ¿no? Un poquito más despacio. Pues tú le puedes poner como tú quieras, ¿vale? Si le quieres poner en O de Sobac, vienes aquí y haces O de Sobac y ahí le tienes, ¿vale? Con lo cual está bastante curiosote el asunto. Y han metido muchas novedades, muchas cosillas que iremos viendo poco a poco. Pero gente, que no podemos estar solo viendo novedades. Habrá que hacer cosas interesantes. Otra de las novedades rápidamente es que ahora con los arcos y las ballestas te puedes cubrir, gente. Sí, mamá, me puedo cubrir. Más novedades, que he dicho que vamos a hacer cosas, pero es que claro, se van viniendo. Han metido escaleras de setas medianas, ¿no? Como pequeñas, ¿vale? Es un pequeño recorrido vertical. Vale, escaleras de setas también chiquitillas, escaleras... Bueno, media escaleras que le llaman aquí también, ¿vale? Chiquitillas, cosa que está pues bastante bien. Bueno, ya sabéis que han metido el sillón de koi, los separadores, como os he dicho antes, y alguna cosilla más. Mirad, gente, me he subido arriba del todo y aquí no tengo tallos. Los tallos los tengo en la parte de abajo. Y fijaros la altura que tiene que tener esto para que yo desde abajo me deje construirlo. ¡Ole! ¡Ole! Otra de las cosas interesantes es que cuando a mí se me va la olla y digo... ¡Ay! ¡Que he tirado el arma sin querer! Ahora se ve desde mucho más lejos, ¿vale? Se puede encontrar bastante más lejos. Mirar. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Que antes tenías que buscarla como un loco. Ahora te la ponen rápido. Un momento, hormiguita, que estoy cogiendo mi arma, que la he tirado. Otra de las novedades es que cuando coges con el visor, si me acuerdo de la tecla, puedes ver, si ya la tienes aprendida, puedes ver ya las debilidades a distancia. Tiene debilidades a punzante y es resistencia al picante. Así que... Bueno, a ver, punzante. A ver, no tengo puesta la... Esta, por favor, ponme esto, por favor. Y entonces, le das y dices, ¡ah! Sé que eres blandito a esto. Ya está. Sé que sabemos que es débil a eso, con lo cual ya le enchufamos ahí a tope. Bueno, pues habrá que probar nuestro nuevo invento, ¿no? A ver si funciona o no. A ver, tilolina. Esta va para allá. Vale, ahora va mucho más rápido. Ahora podemos ir para atrás. ¡Yuhu! O para adelante. Vale, buenísima. Mira, si le das a la S, cambia de dirección. Cambia de dirección. ¡Yuhu! Cambia de dirección. ¡Yuhu! ¡Vamos a tope! Por cierto, para esto no hay que craftear nada, simplemente coger la tirolina donde la hemos cogido. Mientras que llegamos al sitio al que quiero ir, os voy comentando más cosillas. Se puede cambiar a partir de ahora el fog, eso difuminado que se ve al final del todo y por el fondo. Pues ahora las opciones lo puedes cambiar. Tenemos nuevas opciones para comenzar las partidas. ¡Más cositas, más cositas! Ahora los ataques cargados hacen mucho más daño que antes. ¡Uy, no lo he matado! Ahora vamos a probar instinto maternal, a ver qué ocurre. Por cierto, nos vamos... Vámonos por aquí, sí, vámonos por aquí porque se viene viuda negra, gente, se viene viuda negra. Necesitamos venenito para hacer ya su cuchillito, coger algas y poder seguir avanzando. Que nos quedamos en ese aspecto, eso y las defensas. Así que, con calma, vamos a grabar por aquí, que nunca está de más. Mi gozo en un pozo, gente. Y la viuda negra, hola. Me la cargué, pero hace un tiempo, ¿no? Ya pasa varios días. ¿Cuántos días son para que reaparezca? ¿Dos? ¿Tres? Ay, o más. Bueno, en vista de que venía por la vida negra no ha resultado efectivo, vamos a ir a un tronquete en el cual vamos a coger un medallón secreto. Venga, una cosa o la otra. Ojo, que salen arañitas, tú. Vámonos. Arañas fantasmas. Vamos. Arañas, atacar. Y le cogen el agro, ¿no? Buenísima esa. A ver, no dura mucho, pero escúchame. Ni tan mal. Que no he muerto. Ahora, gracias. A ver, no dura mucho, pero en un momento dado te pueden servir de ayuda para que le cojan el agro a ellas, no a ti. Y ahí ya te libras. ¡Arañitas! ¡Acabar con ella!
¡Vamos a atacar arañitas! ¡Esa es la buena, arañitas! Muy bien, muy bien. ¿Puedo matarlas? Ah, puedo matarlas, pero escucha. Pero no me llevo nada, ¿no? Vale, bien, pues a verlo. Mira, amigos, hemos llegado ya a la zona del tronco. Estamos en la parte superior derecha y es que vamos a trepar por aquí para conseguir lo que queremos. Dicen que es el mejor amuleto del juego porque te suma un 10% a todas las estadísticas. No lo especifica en sí lo que viene a ser el propio amuleto, pero por la gente, la wiki y demás, pues ahí está todo conseguido, todo hecho y todo dicho. Y dicen que pues eso, es el mejor amuleto de todos porque te sube un 10% a las estadísticas. Había una manera... Quieto, ¿puedes dejar de andar solo? Gracias. Vale, aquí, ya, que estaba quitando las... Bueno, venimos de aquí, mira, aquí justo a la izquierda tienes el árbol grande tocho tocho. Nosotros vamos a venir por una de las ramitas de la derecha. Vamos a saltar por aquí, vamos a venirnos tal que... A ver, sí, vamos a venirnos por aquí... Nos podemos venir por aquí tranquilamente. ¿Y aquí llegaríamos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, perfecto. ¡Perfectísimo! Y por aquí ya trepamos. Bueno, ni tan mal. Y una vez que lleguemos aquí arriba, tiene que haber un huequito por aquí, si no me equivoco. ¡Ajaja! ¡El colgante de Thor, gente! Sí. Vamos a ver qué hace el colgante de Thor. Vale, el colgante de Thor, que el colgante de Thor dice un brillante emblema de yermo, logotipo, miniatura y minio y mirmidones de la cadena. Bueno, en plan, sí, ¿qué hace esto? En gem. Colgante, ¿no? No lo equipamos. Vale. Un puñado de estadísticas mejoradas para un viaje arduo. Vale, ya os digo, no especifica exactamente qué tiene, pero te mejora las estadísticas un 10%. Ahí os lo dejo. Así que vamos ya con el mejor colgante de todo el juego. Y además una parte complicadita, así que dale, gente. Bueno, el día de hoy lo vamos a dejar por aquí, pero no sin antes deciros que si alguna caja en concreto no queréis que se utilice o algún... depósito, lo que tenéis que hacer es cancelarlo aquí, ¿vale? De esa manera no os cogerá materiales de este sitio. Nada de gratis, tranquilos, de mí para vosotros. Otra cosilla más, también la nevera, recordad que podéis hacer lo mismo, ¿vale? Pues si no queréis que os cojan los alimentos. Y a ver, hay muchas cosas, hay muchas novedades, se pueden hacer un montón de historias, pero de momento poco a poco pues vamos a ir gestionando el tema pues de las novedades. Quiero darle más chicha a Dauntless, pero, o sea, Dauntless a Grounded, pero claro, con el tema de Dauntless, los nuevos modos tal, bueno, pues ya iremos gestionándolo poquito a poco, novedades y demás. Así que he dicho esto, espero que os haya gustado y nos vemos con más. Que también quiero hacer una casa, pero hay que buscarle tiempo, gente, hay que buscarle tiempo. Así que nos vemos. Adiós, chao, chao.